O sea, voy a entrar en un gremio que se llama Mayonesa. Esto es lo más épico que vais a ver en este capítulo, sinceramente. He entrado en el gremio Mayonesa. No ketchup, mayonesa. Bienvenidos una vez más a mi canal. Estamos en el tercer capítulo. Estamos otra vez con Dendertie. ¿Qué tal, amigo? Bien, pues ya quiero que elijas tu clase, porque madre mía. Hombre, estaría bien. Yo creo que es el capítulo esencial. Vamos a conseguirlo hoy sí o sí. Vale, ¿qué teníamos que hacer? Ir a Atalaya y matar a 18 monos en experto, ¿no? Sí. Pues vamos. ¿Inicio escenario ya? Sí, vamos a darle caña al mono. ¡Ja! Vaya rima acabo de hacer, Dios mío. Tenemos que matar monos y caña al mono. He encantado. Bueno, he mejorado un poco lo que es la arma en sí. Gracias a Dendertie que me ha ayudado. Y bueno, pues habrá que matar monos. Venga. Vamos al lío. Espero que se note un poco ahora que pego más. Eso espero. Vamos. Pues hay que. Te has mejorado la armadura, lo Ah, que te pega más hostias, daño cuando pega, ¿no? espera, 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 que estoy pegando sin el arma. ¡LOL! Que no la tenía puesta. Con razón, digo, estoy pegando 400, pero ¿qué es esto? A ver, a ver. Ahora, ahora. Esto es otra cosa ya. Por cierto, tengo aquí la habilidad que no me la ha puesto, creo. Ah, amigo, amigo. Tengo que probar la super habilidad esta que he aprendido. Cuando tenga. Pues bastante. Sí, mana. ¿Cuántos monos llevamos? Dos, vale. Genial. Vale. Hago como 5.000 de daño con un toque, con un ataque. Pues con razón. Si está chetado, tío. Mira, voy a probar la A, a ver qué hace. ¡LOL! Me encanta, o sea. Mejor Bueno, ataque. aunque vea, te lo dejo fácil, no los mato. Creo que aunque los. Ah, bueno. Si los matas tú, ¿no me cuenta? No, no te cuenta. Este tío, no me mate los monos. Tío, no me mates monos, joder. ¿Dónde están? A ver, ¿ya no hay más monos? Espero que hayan 18 y no haya que volver a entrar otra vez para matarlos. No, hay muchos monos. Dudo que vayas a extinguirlos. Pues quién sabe, ¿eh? Yo me veo con ganas de extinguir una especie de monos. Podemos lanzar bombas. Hostia, pues la habilidad nueva, hasta que no tengo el maná 300, creo que no me deja lanzarla, ¿eh? Madre mía. Tengo que tenerlo al tope. Pues entonces eso es mejor utilizarlo en situaciones un poco peliagudas. Hombre, ya, claro. Lo que pasa es que yo lo utilizaba para probar en sí, a ver cómo iba. La mono lanza Ahora ya bombas. sabes dónde y cuándo utilizarlo. ¡LOL! La he vuelto a utilizar. Es que mola un huevo. Es imposible no utilizarla. Están los monos. ¿Dónde están los monos? Pues no hay monos. Son ratones de estos. Bueno, no sé, seguro que no son ni ratones. Vale. No, no, no veo ni uno. Bueno, Dendertie que empieza a repartir. Hombre, ahora que estoy en el gremio mayonesa, está clarísimo que mi personaje mola mucho más. ¿Quién no quisiera estar en el gremio mayonesa? Si es que solo el nombre ya promete. Una poción. Ahora a mí me tienen que invitar al gremio Capture. Sí. Yo lo veo claro. Joder, macho, no hay monos. Pues toma. ¡Un mono! ¡Un mono! Abajo me ha aparecido que un jugador ha creado el gremio, el grupo Salami. Madre mía. ¿No te apareció a ti abajo? No. Bueno, igual sí, pero no lo he mirado. Vamos, que me quiero ir. Pone tan bajo. Me quiero ir del mayonesa, pero ya. Quiero ser grupo salami. Merengue, merengue. Amador. Necesitamos monos. ¡Monos! Aquí tiene que haber. Sí, aquí hay uno. Abajo tiene más. Ya. Bueno, estate quieto, tío.
Ya verás, toma. Vale, llevo 9 de 18. Esto pinta bien. Arriba tienes otro mono. ¡Mono! Madre mía. ¿Quién me iba a decir que iba a estar... acabaría jugando un juego para matar monos? Creo que en el primer capítulo también estuve matando monos. Es que... esto... este, ¿de qué va el juego en sí? Matar monos. Matar monos y los ratones estos o lo que sea. Dice, sálvame. No tiene claro. Luego ya niveles ahí 40, ya hay, los monos ya tienen esta armadura de robótica y todo esto. Hombre, normal. Y uno he visto. Monos, aquí hay un montón. Aquí hay un montón. Arriba también. Sí. Vale, que vengan todos, que vengan todos. Traerlos para abajo, les puedes traer. ¡No! Ah, vale, mira. Creo que he utilizado bien el ataque. Sí. Vale, monitos. Monitos. Hostia, está lleno de monos. Menos mal. Ya. Eso estoy haciendo. Vale, bien. ¿Quedan más monos por ahí arriba? Sí, ¿no? Sí, yo tengo aquí uno que me está atacando. Bueno, que Dendertti robándome los monos. Joder, macho, ¿qué le pasa al mono este? ¿Que es tonto o qué? Mira, que me está dando el mono. ¿Será posible? Joder. Flipo en colores con este mono. ¿Y aquí hay otro? ¿Cuántos me quedan? Me quedan cuatro. Con este me quedarán tres. Vale, bien. Creo que por aquí queda otro. Sí, señor. Toma. Vale, quedan dos. Espero que no haya una quinta parte de la misión, porque es que si no... joder. Joder, hermano. Y la pregunta del millón es, ¿por qué Dendertti su personaje es una chica? ¿Hay alguna explicación? Yo creo que es un chico. Sí, los... sí, hombre. Pero tú lo has visto, ¿cómo va a ser un chico? El pelo que lleva. Hombre, menos mal. Hay chicos que lo llevan. Ya, pero es que el tuyo lleva falda. El tuyo lleva falda, tío. A mí no me jodas. Será... Yo no lo llevo. anda que no, si le ve. Tu personaje es afeminado, tío. No me puedes hacer nada. Joder, con el... tío este. En sí estoy dudando si es chico o chica. Yo... Puede ser extraterrestre que tengo, ¿eh? a ver, ¿qué pensáis vosotros? ¿Es chico o chica? Por favor, en serio, ponedlo en los comentarios. Como ahora venga alguien diciendo que es un tío, te juro que flipo en colores. Me castigas. Hombre, es Es un que... castigo. Los subs me ponen un castigo. los subs te encuentran por la calle y vamos. A ti, a tu personaje, no lo contáis. Buah, en esta zona no hay monos, ¿eh? Y quedan dos. Espero que en el siguiente ya salgan. Oye, pues no sé tú, pero yo pego bastante, ¿eh? No tanto como tú, pero bueno. Toma. ya llegará. Hombre, es que a nivel 16 que estoy, pues es lo que hay. En cuanto llegue a nivel 20, pues... oye, ¿tú y yo podemos hacer un uno contra uno? Sí. Vale, pues eso se verá en otro capítulo, cuando esté el nivel un poco más ajustado. Porque claro, si me pongo a jugar ahora... Sí, si no. pongo a jugar ahora, el personaje afeminado de Dendertti me gana. Con diferencia. Vale, dime que hay monos en este, por favor. Esta es la última, creo, Sí, ¿no? aquí hay. ¿Sí? No, Monos. no es la última. ¡Y hay un mono! Sí, es la última, creo, ¿eh? No, es la última o sea, es el tejado del castillo. Ah, sí, bueno, pues mejor. Porque me queda... me falta un mono. Qué bueno ser afortunado. ¿Qué mono tendrá el poder? ¡Vamos! Hasta te has caído. Ya lo he visto. Vaya ataque.
Combinación explosiva. Vamos para abajo. Por aquí, por aquí, por aquí. Si hago así. Toma. LOL, con ese ataque me los cargo, eh. Con el que se derrumbo el suelo. Bueno, derrumbo, reviento el suelo, mejor dicho. Vale, dime que aquí hay un mono. ¡No! Tenemos aquí otra vez al panteón este. ¡LOL! ¿Y ese ataque? No lo había visto. Lo tengo a nivel 2, lo tengo que subir. Bah. Esquiva, esquiva, esquiva. ¡Oh! Madre mía, no sé ni cómo lo he hecho, pero lo he esquivado. ¿Y este ataque qué te parece? A ver si le pego, a ver si le doy. Mira, mira, ¿eh? ¡Ahora! Toma, 10.000 le he dado. Creo que le he dado 10.000. Bueno, Dendert lanzando la ulti. Joder, parecía ser real, tío. Vamos, let's go. En serio, como no haga esta misión y me queda un mono, me va a dar algo, eh. Más le vale que haya un mono aquí. Míralo, el primero, vamos. Sí, señor. Tú eres el mono afortunado. Mi mono Amelio y yo. Hostia, pues creo que en sí. ¿Han habido 18 monos justos? ¡Hostias! Tú, Dendertti. Dendertti, ¿qué pasa? ¿Que al boss no lo matas o qué? No, yo pregunto. Estaba mirando las habilidades porque tengo una mejor. ¡Bueno! Cuidado. Oye, ¿y yo por qué no estoy puesto con mi de esto? Ahora, ahora, ahora. Verás ahora la que va a caer. Aquí está la ulti, la ulti, la ulti, la ulti. ¡LOL! Ah, es como revienta. Danger, danger. Bueno, ya sabía yo que él tenía que lanzar la ulti también. ¿Qué, tío? Eres un robamonos. Vale. Por favor, espero que... ¿He subido de nivel? ¡Oh! Señor. Desde que estoy en el gremio mayonesa, los niveles suben a toda hostia. Y me han dado un arco. Me han dado de todo. Genial. Pero creo que armadura en sí no me han dado de la buena. Voy a llevar a las cosas OP. Ya, hombre, claro, evidentemente. Voy a subir las habilidades. Vamos a ponerle aquí a superataque este tan guapo que me he puesto. Y vamos a hablar con Echo. Dime, Echo, por favor, dime que no hay quinta parte, por favor. En serio. Ah, vale, mira. Espera, espera. Me sale cambio de clase. Vale, aquí creo que hay las tres posibles. Ah, y encima hay que hacer otra misión. Madre de Dios. Vale, ya he hablado con él. Tiene una cara así como muy sensual, ¿eh? El de arco. Es mirarlo y te mira al alma. Es que es increíble. Es un bigote. Sí, sí, sí. Vale, ¿qué hay que hacer? Hostias, supercalentador de mano Nasod, modificado Gilo Atalaya Experto 01. Vale, el arco cuenta que hace algún tiempo... Vale, tenemos que ir a la atalaya experto. Vale, pues vamos a mandarle de momento este ataque. Toma. ¡Lol! Creo que no le da ni uno. O no sé. Le queda poca vida, vamos. Perfecto. Oye, pues... ¿Tu personaje... ¿Se le pone el pelo azul? Es cosa mía. Mira. Sí, creo que se le pone el pelo azul. Ahora empiezo a dudar si es un tío o una tía. Porque con ese pelo... Raro, raro, ¿eh? Dime que me han dado una espada. Dime que me han dado una espada, por favor. ¡No! No me han dado espada. Genial. Ya te la darán. Voy a tener que ir a la subasta. Lo veo claro. Vale. Voy a acabar esta para empezar. Espero que no haya otra misión. Dime que no, por favor. Dime que no. Esto no se acaba nunca, tío. No se va a acabar nunca. Madre mía. Bueno, pues hay otra parte en sí. Parece que hay que ir al castillo Robón con la dificultad normal.
Bueno, pues creo que lo vamos a dejar para el cuarto capítulo, que va a ser dentro de... Quizá lo suba mañana o pasado mañana, no sé. Porque es que es imposible. Esto, no pensé que fuera a costar tanto. Es que llevamos un porrón de misiones para llegar a ser la clase esa. Y encima luego para que no me guste. Espero que me guste al menos. Y nada, espero que os haya gustado este capítulo. Like, suscribiros si no lo estáis. Tenéis el canal de Dendertic en la descripción. Pasaros, que tiene buenos vídeos. Y nos vemos. Un saludo. Chao.